Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Sevilla, esto es Historias en Nuestra Voz. Maestro Alberto, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, maestro Alejandro, muy contento de estar aquí ya a punto de salir de vacaciones. Es el último programa antes de las vacaciones de Semana Santa, que prometen estar muy calurosas. Pero un programa muy, muy interesante, y como siempre, con alumnos de escuelas secundarias técnicas que vienen como entrevistadores. ¿Qué te parece si empezamos presentando aquí a la guapa que tengo adelante, a mi derecha? Adelante. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, me llamo Jocelyn. Jocelyn, ¿estás asustada o qué? Te oí así desganada, a ver, con emoción. Buenos días, me llamo Jocelyn. Bueno, mejoró. Jocelyn. Y de este lado tenemos a... Este, Iván. Ok, pues ellos van a ser los encargados de entrevistar a nuestro gran invitado, Maestro Alberto. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Fíjate que es difícil expresarlo con palabras. Bueno, obviamente <laughs> tiene un nombre, pero eh, vamos a hablar hoy de su trayectoria, de su obra. Tengo por aquí, no sé si se puede acercar la cámara, un disco que dice quick el canto cantos naguas neo -mexicas. neo mexicas cuál es lo correcto sí. neo mexicas sí, es neo mexicas bueno pues él es dan dan rivera dan vera dan vera ya le estoy cambiando yo el nombre perdón dan vera y nos va a hablar sobre este material que tenemos aquí que seguramente estaremos escuchando prontamente de fondo dan muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar platicar con los jóvenes es un placer muchas gracias por la invitación y bueno pues aquí estoy para ¿Quién empieza no, la dama? Conversa. ¿Qué le inspiró para escribir la, el disco? Bueno, eh, llevó muchos años eh, el proceso de, de visualizar y tener más o menos la idea más clara sobre, sobre qué iba a ser una música creada por mí. Y surgió con un amigo viviendo fuera de, de, de México, fuera del país estaba yo viviendo en Londres en aquel momento y la lejanía de, de mi país, de mi gente, de mis raíces es lo que siento yo que fue el motivo, el motor para, para querer crear algo que tuviera relación con mi pasado, pero por alguna situación, realmente no sé bien por qué, me fui hacia, hacia, hacia más atrás, ¿no? No, no hace 100 años o así, sino intenté ir yendo hacia atrás en el en el pasado histórico de nuestro país y así es como, como se fue dando el proceso para, para tener hoy día este disco. ¿Qué es lo que quiere demostrar con su música? Pues eh, no es demostrar nada, simplemente compartir con la gente textos antiguos trabajados eh, por el doctor Miguel León Portillas, el investigador más grande de la lengua náhuatl y aún está con vida, entonces yo recuerdo que cuando tenía más o menos su edad leí un libro que se llamaba Trece poetas del mundo azteca y eso me impactó de alguna forma el, el poder eh, visualizar un, de alguna forma el pensamiento y la forma de vida de nuestros ancestros que desgraciadamente tampoco se habla mucho en las escuelas de ese pasado milenario que tenemos. Y después, cuando estaba yo ya realizando la música para este disco, recordé ese libro y fui a buscarlo. Ya no existía como tal, como 13 poetas del mundo azteca. Hoy día se llama 15 poetas del mundo náhuatl. Entonces ahí fue como, como empecé a, a darle las letras, a poner las letras en náhuatl. Yo no hablo náhuatl pero son textos trabajados, investigados por el doctor Miguel León Portilla y lo que yo escribí en español lo tradujo una chica de la Sierra de Zongolica en Veracruz, así que si bien yo no hablo náhuatl, el disco está bien sustentado y no es demostrar nada, simplemente es compartir con la gente este, eh, una lengua que no está muerta, que es la segunda lengua más hablada en, en México después del español, entonces, eh, es eso, es tratar de acercarnos un poco a nuestras raíces. ¿Cuántos años lleva usted de cantante? Bueno, no, este, cantante no soy, aunque canto. <laughs> eh, más bien soy, soy músico. Empecé a los 15 años, más o menos, a... a a tocar, inspirado por los músicos de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez, toda esta gente. Fue una inspiración para mí el ver cómo, cómo tocaban la guitarra, muy diferente a, a los estilos de música que en aquel tiempo yo escuchaba. Entonces, eso me, me, me gustó mucho: la letra, la forma de, de, de decir las cosas, la melodía y la, los acordes. Pues, eso, yo me sabía dos o tres acordes. Y eso fue para mí como, wow, yo quiero tocar así y empecé a, a tocar Trova Cubana a los 15 años. Y bueno, no, 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 no empecé a los 15 años, empecé a, a aprender y a, y a sacar las canciones de forma autodidacta, utilizando mucho la oreja y ya después fui aprendiendo un poco más ya del de lenguaje musical. ¿Qué instrumentos utiliza para crear la música, para crear los tonos así? Para este disco. Sí. En este disco están... Réplicas de instrumentos precolombinos eh, o de la época de, de, de los, del pueblo nahua, de los de mexicas, y son tambores huehuet, es un tambor grande que los códices se ve que se tocan con las manos, y este, el teponastli, es un, un tronco de madera huecado con dos, con dos eh, lengüetas que dan dos sonidos distintos ocarinas, carinas, flautas, eh, cascabeles que se llaman ayoyotes o coyoleras, el caracol, atecocoli también se llama así, y bueno, esa es como, como la parte de los instrumentos antiguos, y con los instrumentos contemporáneos, guitarra eléctrica, guitarra de nylon, cuerdas de acero, bajo eléctrico, eh, teclados programados por computadora, eh, un instrumento que, que se empezó a utilizar en... En México y ya en la colonia, que se llama concha, que es como, como el que más conocido es el charango, ¿no? pero la concha es el instrumento que utilizan los, los concheros, los danzantes. Es eh, la concha de un armadillo con 10 cuerdas dobles de metal. Y yo no pude encontrar a alguien que me hiciera una réplica de ese instrumento, entonces yo encontré una, un instrumento que se llama mando guitar, una mandolina guitarra, que está afinado una octava arriba de la, de la guitarra normal. Y le quité las cuerdas sextas para dejar la, la afinación tradicional de la concha. Y ese es el instrumento que utilizó también a manera de, de concha tradicional. Bueno, pues es una concha eléctrica. Con pedales y todo esto. Eh, tratando de. de imaginar qué habría sucedido si, si. después de la conquista y durante la colonia y hasta nuestros días. hubiera existido la posibilidad de que los instrumentos. los músicos. Este, de, de Hubieran podido continuar con, con el legado musical de nuestros ancestros, ¿cómo sonaría la música mexicana tradicional en esa, en esa vertiente? Entonces, este es como un experimento de, de qué habría sucedido con esos ritmos, con esa lengua, este, ya en el siglo XXI, ¿no? con, eh, con los instrumentos contemporáneos. Y bueno, ese es un acercamiento a, a, al proyecto, ¿no? <laughs> Fíjate que a mí me sale una duda, Dan. Sí. Ah, bueno, tenía yo entendido que con la conquista llega la mandolina. Sí. Y por la necesidad de nuestros originarios, uh -huh. vieron lo de la concha de armadillo porque no encontraban el contacto con lo divino, que era en este caso la naturaleza, que eran los, uh -huh. los animales. ¿Qué pasa al intentar ver la parte de, de, del rescate de esta música, pero ya al meter tanto electrónico, ¿cómo podríamos compensar esa pérdida de la divinidad de nuestros ancestros? Pienso que a través de, de evocar la cosmovisión, eh, el, el acercamiento con el creador de todas las cosas, ¿no? eh, o sea, la letra que finalmente es el, es el, el objetivo, ¿no? para, para, para recibir a través de, de una lengua las, de las palabras, eso que se quiere decir, eso que se quiere mostrar. ¿No? Pienso que no se pierde, no se pierde lo divino, lo, lo, lo espiritual o no, o el alma a través del tiempo. O sea, simplemente es un, un acomodo del, de lo que hoy tenemos, de, lo, de los instrumentos que hoy tenemos eh, hoy día, y sin dejar olvidados los instrumentos de nuestros ancestros y las bases rítmicas. Que son las que puedes, pueden escuchar con los danzantes, con los concheros, en el Zócalo, en estos lugares donde se reúnen a, a, a hacer estas eh, evocaciones, ¿no? Y estas dedicaciones a, a Omete o a estas eh, representaciones de, de lo divino. Se ha unido con algún otro uh, músico. Sí, claro, este trabajo es producto de de diferentes músicos que han colaborado con, conmigo para grabar esto. Y como, como dije anteriormente, la idea surgió con un amigo chelista mexicano también, Manfredo Gracia. Eh, la idea fue surgió ambos estando lejos de, de México. Surgió ese deseo y esa necesidad de, de regresar a lo nuestro. Sí, claro, siempre hay que compartir y aprender de, de las personas que tenemos a nuestro lado. Yo tengo curiosidad, ¿hay algún significado en la portada del CD? Sí, la portada del disco es eh, un ojo de Dios de la, del pueblo huichol y al centro, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene estos dibujos eh, que le llaman geometría sagrada. ¿no? Esa es el, el la portada del disco. ¿Qué es lo que quieres decir con tus canciones? Bueno, eh, al estar leyendo los textos antiguos, Elegí varios fragmentos de, de poemas de escritores del siglo XV, del siglo XVI, y hay por ejemplo hay alguna canción que, que habla de la importancia de estar agradecido con el creador de todas las cosas eh, por la vida que, que tenemos, que es muy breve, ¿no? y que él desea que mariposas que cantan surjan de, de su interior que la saboree el corazón, porque por poco tiempo estamos en esta tierra que el Creador nos ha dado. Entonces, creo que ese es un, un lenguaje universal, ¿no? Realmente todo ser humano que trata de estar conectado con su interior y con el exterior, con la tierra y todo esto, tiene que sentirse agradecido o no puede no dejar de sentirse agradecido por, por todo lo que tenemos gratis, ¿no? Sin tener que estar pagando como nos han querido enseñar hoy día, ¿no? que todo cuesta, todo cuesta, todo esto. Entonces, hay muchas cosas que son gratis, simplemente tenemos que abrir y, y concientizar de, de estar agradecidos con los que estamos al lado. O sea, este para mí es un regalo el poder compartir mi vida, mi tiempo con ustedes, que, que se tomaron el tiempo de, de elegir algunas preguntas. Esto, esto para mí es un regalo y yo se los agradezco a todos ustedes. Eh, ¿Qué eh, escritor eh, a usted le gusta? ¿En general? Eh, bueno, para inspirar para sus músicas. Bueno, eh, el doctor Miguel León Portilla es muy importante para, para mí porque es el... Eh, de ahí es de donde yo he sacado los textos, ¿no? Eh, ah, bueno, Pet. Aunque también hay otros libros relacionados con todo esto de la historia de México que, que son muy interesantes y que son importantes eh, leer en algún momento de nuestra vida, porque si no sabemos nuestro pasado, no sabemos a dónde queremos ir. Entonces es importante, hay muchos escritores, ¿no? Eh, y, y es importante poder echarse un clavadito por ahí. ¿Hay un género un género musical o artista que influyó en este proyecto? Sí, definitivamente hay varios artistas que, que han influido este, en mi Jorge Reyes, lógicamente es uno, es uno de los principales, ¿no? Con el uso de, de instrumentos precolombinos e instrumentos contemporáneos. Eh, el maestro Jorge Reyes eh, es importante. Eh, el grupo Tribu, ese grupo está aún. Eh, en, en acción están, están teniendo conciertos seguidos es uno de los buenos grupos de, de méxico en este sentido pero también dentro de otros estilos de música que, que se ven reflejados aquí eh, hay un compositor sueco hijo de padre argentino que se llama josé gonzález que tiene una forma muy muy interesante de, de hacer música de alguna forma minimalista pero que va creciendo va creciendo va creciendo y de alguna forma este ha influido en mí en esa, en esa forma de, de hacer música y también eh, músicos como david gilmour de pink floyd brian eno eh, este, también estos, estos compositores ingleses músicos ingleses que son buenísimos no eh, john hopkins y bueno, pues eh, Silvio Rodríguez y Pablo, porque de ahí, de ahí viene mi conocimiento de la guitarra. Y bueno, de la música brasileña, Antonio Carlos Jobim también este, es una influencia grande para mí. Y, y bueno, hay un grupo mexicano que se llama Sonex, que no tiene influencia en mi disco, pero que es un grupo que yo admiro, ¿no? Este, lo escuché después ya de, que, de que había terminado este disco y estoy haciendo un nuevo álbum. Donde ya empiezo a, a, este, a tomar mmm, algunos, y algunas ideas de la música eh, de Jarana, ¿no? veracruzana, es, esta onda. Entonces ahí ya, ya empieza otra, otra experiencia musical que espero poder reflejar en el nuevo álbum. Oye, eh, leyendo tu trayectoria, sí. ¿cómo de alguna manera ha marcado tu camino, por ejemplo, a Street Haddad? Bueno, este Astrid Haddad, eh, fue un placer trabajar con ella, estuve cinco años más o menos trabajando y girando con ella, eh, con ella tuve la oportunidad de conocer muchas partes del mundo, y eh, súper interesante trabajar con una mujer, así que, que está, está diciendo algo político, alguna crítica política, pero lo dice de alguna forma chusca, este... Y, y, y de darle respeto a todos los seres vivos, pero de alguna forma chusca y que, y que se autoflagela cuando canta borrachita y todo eso, ¿no? Está padrísimo. Entonces, eh, la libertad que te da el escenario, este, ella lo, lo hace muy bien. Entonces, de ahí he aprendido un poco eso. Y también de, en las giras con ella, porque estaba más dentro de la onda cultural, este, las giras con ella. Eh, me di cuenta que los espectáculos que tenían más audiencia en los diferentes escenarios del mundo donde estuve eran los, los proyectos o los artistas que tenían algo autóctono, algo de, de su raza. Porque bueno, este jazz, jazzistas hay excelentes en todo el mundo, de blues, de rock, de todo esto, hay excelentes músicos en todos lados. Pero, por ejemplo, ver un espectáculo de aborígenes australianos. Eso no se ve en cualquier lugar. Entonces, este, ahí aprendí que cuando uno representa su origen, eh, es muy bien aceptado en el, en el mundo. Es algo que yo puedo este, sacar de, de Astrid Haddad. ¿no? ¿Qué piensa de los músicos actuales? Eh, bueno, pues hay muchos estilos de música. Eh, hay, hay algunos estilos que no me gustan, pero esto no quiere decir que estén mal hechos. no, regularmente lo que escuchamos en la radio es música hecha por profesionales, eh, que los estudios de, 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 de grabación son carísimos. entonces, no cualquiera puede sacar un, un disco. bueno, digamos de lo que se escucha en la radio. Independientemente del, de, del mensaje, independientemente del estilo de música que nos guste o no nos guste, es música que está bien trabajada, que es profesional, hecha por profesionales. Y bueno, este, a mí en lo particular prefiero los estilos de música donde no se denigra a nadie, donde la, la apuesta es hablar bien de lo que tenemos de, de, del, del amor de la pareja puede ser a los padres, a todo esto sin denigrar a nadie entonces todos estos estilos de música donde hoy que está muy clara ¿no? de este problema que hay en, eh, en contra de, de las mujeres de, como género este, todas esas canciones que, que que denigran a la mujer, pues me parece que no deberían de estar al aire y mucho menos que las chicas no se tomen el tiempo para escuchar la letra y decir esto no no me conviene esto no es para mí hay música muy bien hecha con letra muy bonita de amor de lo que escuchamos en la radio esa es la que prefiero cómo le gustaría que siga creciendo su música a un futuro pues me gustaría que pudiera llegar a más gente que, que pudiera eh, tener eh, oportunidad de, de presentarme más seguido en México y que, que cuando, cuando estoy acá pudiera venir para tener por lo menos tres cuatro conciertos eh, no es fácil este género de música no es muy fácil de venderse y desafortunadamente las personas que están a cargo de, de la música donde hay una paga, donde hay un circuito musical de conciertos, de festivales, de todo esto, ya tienen muy armado su, su, su negocio y así están bien, así están tranquilos. Entonces no les gusta mucho arriesgarse, aunque la gente realmente acepta. Me ha tocado ver, ¿no? La gente después de un concierto de pop llega a un grupo de banda y la gente lo acepta. Entonces no tiene que ver con el público, tiene más bien que ver con la gente que se dedica a vender la música me parece. Oye, Dan, ¿qué momento te ha dejado marcado en toda tu trayectoria? Eh, he tenido la oportunidad de tocar en muchos espacios, ¿no? desde la calle, el tranvía, los camiones, hoteles, restaurantes, y he tenido la oportunidad de tocar también para, para primeros ministros, para eh, los artistas que... que de alguna forma admiro, no estaba enfrente Rubén Blades eh, Juan Luis Guerra eh, Arti, Carlos Santana así, ¿no? en una entrega de Grammy estuve trabajando con Jesse hoy unos años entonces esas cosas son muy importantes, pero algo que me dejó marcado fue una ocasión que estaba tocando con un amigo alemán eh, estábamos tocando en un tranvía en la ciudad de Zurich en Suiza, cuando andaba de mochilero y se acercó una una chica a pedirnos que si podíamos tocar para, para una persona en un hospital, que ella iba a hablar este, con el encargado del piso y bueno, pues nos preguntó que cuánto cobrábamos, ¿no? por hacer un par de canciones. Y bueno, pues, pues le dijimos, ni recuerdo la cifra, ¿no? por hacer un par de canciones en el hospital y cuando llegamos nos dieron el permiso de tocar suavecito y todo esto. Y estaba un hombre, supongo yo de unos 35, 40 años, conectado por todos lados. Eso ya es impactante. Y empezamos a tocar este unos novas, suavecito, algo así, tranquilito. Y el ver a este hombre llorando es algo que recuerdo hasta el día de hoy y que me impactó porque probablemente fue la última música en vivo que escuchó. Entonces, eso es algo que a mí me 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 impactó, ¿no? Me gusta mucho haber tocado en diferentes escenarios de todo tipo, pero eso es algo que, que, se, queda, que se queda en el corazón, ¿no? Y como es hay algún un par más. Así muy wow. <laughs> Después de un disco como Inquicat, Sí. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el reto? El reto es darle continuidad a, a esto. Eh, sin hablar náhuatl quiero en el siguiente disco hacer un par de canciones más, dos, tres canciones más que ya están trabajadas, este, en lengua náhuatl y en español también, porque creo que es importante eh, que la gente, como decías tú hace un momento, que la gente cuando escuche la canción y que escuche la mezcla de los ritmos y todo esto fusionado con lo contemporáneo, pueda comprender. De forma muy fácil, sin tener que remitirse a leer el texto en el librillo del disco, pueda comprender eh, de alguna forma cómo trataban de, de agradecer, porque casi todo esto tiene que ver con, con, con el agradecimiento este, por la vida, ¿no? Por las cosas simples, por las cosas cotidianas. ¿no? Entonces creo que ese es. Ese es eh, un reto personal, ¿no? de, de hacer que. Si bien no traducir los textos del náhuatl al español, así como lo hizo el doctor Portilla, tal vez escribir yo cosas que tengan que, que, que ver con mi, con mi presente y tomándome ya un poco el papel de, de, de compositor contemporáneo con la misma cosmovisión, de alguna forma. Perdón, de eso que ya, ya te quité el micro, yo de, de eso que mencionas, escribir tú, tú decías no hablas en náhuatl. No lo hablo. ¿Existen las palabras para poderlo traducir tal cual? Tal cual no, pero el lenguaje nos brinda muchas oportunidades para poder expresar de alguna forma el mismo objetivo. Es como, como decir te amo en español y decir I love you en inglés, probablemente. ¿no? Probablemente no es la, el mismo contexto. Todo lo que abarca, porque en inglés dicen I love hamburgers. ¿no? O sea, este, no es lo mismo, pero entendemos el sentido. Creo que eso es. Oye, Dan, eh, ¿podemos encontrarte algún, en algunas plataformas musicales independientemente del disco en físico? Sí, está a la venta en iTunes uh -huh. con el nombre Inquicat, Dan Vera, el canto. Eh, está eh, para escucharse, está en SoundCloud, también con el mismo nombre, Dan Vera Inquicat. Está en un, un portal suizo que se llama mx3.ch, ahí también está. Está en Spotify y en YouTube. Okay, ahí está. Bueno, lamentablemente el tiempo nos está ganando, pero antes de cerrar contigo, ¿algún saludo, algún mensaje que quieran mandar niños? Empezamos con Jose. A Dulce, eh, de la escuela número 6. Qué saludo, reclamo. Eh? <laughs> <laughs> eh, bueno, saludo a Dulce, de la escuela número 6. Gracias. De este lado a mi amigo Fernando de la secundaria número 6 y que ahí me pase la tarea. Es <laughs> mejor que te pase los apuntes y tú haces la tarea. Bueno, eh, antes de los saludos y pienso que de ahí nos vamos a agarrar, Dan, ¿qué influencia han tenido tus padres en tu trabajo? Bueno, mucha, mucha influencia. El, el apoyo, ¿no? Es eh, la, el, el más grande y el más agradecido. Eh, de alguna forma, eh, mi papá... Nació en el estado de Oaxaca, después se fue a radicar al estado de Veracruz. Pero mi abuela, ella era una indígena zapoteca, y de ahí probablemente viene un poco ese deseo de acercarme a, a los pueblos originarios de, de lo que hoy día es México. ¿no? Y bueno, mi mamá de la ciudad de México, eh, supongo que española, porque es blanca de ojo verde, así que. Yo creo que por ahí viene, ¿no? De este y, y bueno, sí. Los padres son fundamentales. Y supongo que tus principales fans y principales críticos. Este, Fíjate que mi mamá es la, la más crítica. Mi, 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 <laughs> sí, mi papá sí, es más fan. <laughs> Oye, Dan, próximas presentaciones. El domingo 21 voy a estar en un lugar que se llama Centro Natán, aquí en la Ciudad de México. Es un lugar que brinda ayuda a niños con algún tipo de problema neuronal este o algún síndrome de Down o cosas así. Será la segunda vez que me presento en este lugar. Y es muy padre poder compartir esta música con, con, con estos niños porque cuando uno escucha a los concheros este, tradicionales, el ritmo de, del tambor es muy fuerte, es, es para provocar esta sabes, esta comadrenalina. Pero el tratamiento que yo le doy a, a estos tambores en este disco es muy tranquilito. Entonces, el director del, de este lugar tenía un poco de temor en un principio sobre cómo iban a reaccionar los niños ante la fuerza de los tambores. Y fue como irles subiendo el volumen poco a poquito a los niños, ¿no? Entonces empezamos con temas más tranquilitos y el tambor suavecito, hasta que acabamos con un tema que se llama Wewet que es el anciano tambor, es un tema donde hay un solo de tambor, donde hay fuerza, ¿no? Y, y los, los niños pues lo aceptaron totalmente, ninguno lloró, ninguno se puso este así, ¿no? Es muy alegre el tema. El, el tema es, es alegre, alegre, sí, sí es, es, es fuerte, es ponchado, y, y bueno, eh, hay algunos niños que, que los ruidos o cosas así les causan mucho nervio, ¿no? este, Los, los, los ponen mal y afortunadamente eh, los dos o tres niños con parálisis cerebral que había por ahí o que, o que tienen este otro, esta es otra condición, no recuerdo cómo se llama en este momento, que cualquier ruidito los pone mal, todos lo aceptaron muy bien y, este, y bueno, yo creo que funcionó súper, este, así que me invitaron para este 21 nuevamente y... Y en Suiza vienen también un par de presentaciones. Y para las personas que nos están viendo y que quieran invitarte, ¿dónde pueden contactarte? Me pueden contactar a Dan Vera F de Frías. Mi nombre es Daniel Vera Frías. Entonces, dan hotmail.com. Ok. Bueno, pues antes de terminar, vamos por los goles. Primero, nos está dejando aquí material Inquicat, que está padrísimo. Yo la verdad es que sí, ya lo, ya lo había escuchado. Gracias. Y este, cuando supe que venías, este, la verdad es que ayer para relajarme así antes de dormir lo puse Y, ¿Y cumplió parece, la función Sí, claro <laughs> Benísimo Sí, claro, te, te, es que sí es música relajante, como sí dices, es. es música que tiene raíces en, en nuestro pasado autóctono Pero finalmente con el nuevo tratamiento es relajante porque si el tambor lo que hacía era invitarte a la guerra, ¿no? Prepararte sí. para la guerra, este no. este no Este no Hay otra guerra Hay otra guerra sí, Que es la de encontrar la paz Sí, así es. Pero, eh, bueno, va a estar este material disponible, así que vamos a hacer una dinámica a través de Facebook, ¿sí? cuando esté el programa en la plataforma de YouTube. ¿Qué les podríamos preguntar? ¿Qué te gustaría que les preguntáramos? Eh, probablemente la mejor respuesta a por qué es importante preservar nuestras raíces. Bien, pues por qué es importante preservar nuestras raíces. Estén pendientes aquí en... Facebook, una vez que suba el programa, estaremos recordando que tenemos la dinámica para regalar este maravilloso material que es, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo disfruto de la música, disfruto mucho de, de lo nuestro. Me comentabas algo de mi guayavera cuando llegué. Muy bonita. Me encanta, me encanta todo lo, lo que es también nuestras raíces, nuestras costumbres, usos, tradiciones. Así es. Pero, bueno, pues me aviento los goles ya para que se despida Alejandro, no se pierda nuestra programación en de Gest Media, el canal de YouTube. Sí, tenemos ahí todo lo que es Escudriñando la Historia con Alejandro Sevilla, jugando en español con un servidor, Alberto Ábrego. Art de Gest, eh, ya, bueno, ese ya será regresando de vacaciones, ¿verdad? Regresando de vacaciones, Art de Gest, donde los jóvenes aprenden un poquito de diferentes manifestaciones artísticas. En radio, no se pierdan. Este espacio, este espacio, donde se vinculan con nosotros diversas escuelas secundarias técnicas hermanas. Y bueno, por mi parte, casi es todo. Dan, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes de hoy en día, particularmente a los adolescentes que estamos en busca de un camino? Pues sí, que es muy importante saber nuestro pasado, conocernos, sentirnos orgullosos de él y, y, y olvidarnos de todo este mal rollo de de ay eres un indio, ay eres un esto, ay eres, o sea todo esto no ayuda en nada, no sirve para nada, al contrario este tenemos que aprender a respetarnos, aprender a amarnos, amar a nuestra tierra, amar a nuestro país, a, a, a respetar, respetar es importantísimo respetar a, a, a las leyes, a nuestros gobernantes, no tirar basura, a veces parece un basurero la ciudad, entonces es muy importante eso, y bueno pues que todo lo que, que todo lo que hagan lo hagan con, con amor, con pasión, porque eso es lo que lo que va a, a hacernos mejores personas. Dan muchas gracias, de gracias verdad que fue muy gratificante tenerte con nosotros. Esto es Historias en nuestra voz. Yo soy Alejandro Sevilla. Es una producción de DGS Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta la próxima. Gracias.